Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas o cuando sea que estén escuchando esto. Y sean todos bienvenidos a una sesión más del podcast Habla Pablo, el podcast de la gente exitosa, el podcast de la gente paranormal, el podcast de Pie Grande, el podcast del Chupacabras, el podcast de los fantasmas, el podcast de los soldados chinos encontrados ¿en dónde fue? Chimbote. En Chimbote, el podcast de ¿cómo se llama? De La Llorona, y el podcast de toda aquella persona que haya pasado por un evento paranormal, o esté a punto de pasar, o le guste esto de los eventos paranormales. Estamos aquí una vez más juntos para escuchar, para debatir sobre un tema curioso, me parece curioso, bastante curioso, que una historia que nos compartió uno de nuestros oyentes. Vamos a conversar, vamos a debatir, vamos a reírnos, vamos a vacilarnos un rato. Lo que sí no vamos a hacer va a ser dormirnos. Ya, Walter, no nos vamos a dormir. Eso por si acaso que desde el principio quede claro. Vamos a tratar de relajarnos un poco, de que se relajen también las personas que nos están escuchando. Y mediante esta conversación, mediante este podcast, podamos compartir, ¿no? Todos tenemos una gran historia que contar, todos tenemos una historia que contar, dice el lema de este podcast, y todos tenemos una gran historia paranormal que contar también, y esta noche, esta semana no se queda atrás. Antes de comenzar, vamos a presentar a nuestros queridos hermanos, nuestros queridos amigos, Osito Lima y nuestro querido amigo Negro André, que como siempre todas las semanas nos están acompañando, nunca fallan, ya les gustó esto del podcast, se creen famosos, en cualquier momento sienten que les van a pedir en la calle autógrafo, fotos, selfies, lo único que no saben es que lo único que le van a pedir es su DNI, porque todavía estamos en el estado de emergencia y todos tenemos que salir con nuestro documento de identidad. ¿Cómo estás, Carlo André Castro Flores, alias El Ejalder God Joven? Hermanito, ¿cómo estás? Me sorprende la presentación de hoy día. Me Yo sorprende, estás soy inspirado. así, yo soy así. Estás inspirado. Y eso, que te has demorado como 45 minutos en conectarnos, o sea, Yo también. soy así, yo soy así. Yo sí, me gusta. Bien, bien, hermanito. Pasé un poco de susto por una cosilla que pasó acá en el barrio. Como que una emergencia, tuvimos que evacuar por unas 3, 4 horas prácticamente todo el barrio, pero fuera de ello, tranquilo. Nada, nada nuevo y acá, esperando escuchar sus audios, sus comentarios, Sus historias. sus historias que no, sus historias que nos cuentan, ahí esperando para escucharlas y alegrarme como me estoy alegrando todas las semanas. Muy bien, hermano, esa es la actitud, esa es la gente que me gusta, despierta, animosa, con una sonrisa en la cara, que está presta a colaborar en la tertulia, en la conversación, que por ahí le mete un dato, que está en la semana investigando, leyendo, que se acuerda de la historia de un amigo, de otro amigo. Hermanito, yo cómo no voy a tener esta alegría sin el antes de comenzar a grabar esto, me has metido una rezada, hermano. Sí. Olvídate. Pero Que en me este levantaste la momento actitud, me ya levantaste la pasa, pasamos a la presentación de la persona un poco más formal. Él dice que es una persona El serio, él es el normal. serio, él es el Él serio. en una situación de paranormal, él dice que guardaría toda la cordura, él en ningún momento se asustaría, porque eso no va con él, porque esas cosas no van lejos de lo que tiene que ver con su personalidad. A veces se duerme, pero no es porque él lo desee, sino porque es ya una costumbre del podcast que se duerma, ¿no? Mientras estamos conversando. ¿Cómo estás, Walter Paredes, alias y mejor conocido en las redes sociales y en el mundo del podcast internacionalmente como Osito Lima? Bien, hermano, bien. Un gusto estar aquí contigo una vez más y con Carlos Andrés, ya en el sexto episodio de Estar esperando a dormir. Qué rápido pasó el tiempo, la verdad. Contento de estar aquí un día más. Un saludo para todos los oyentes que nos escuchan
por España los días viernes y el día sábado al resto del mundo, ¿no? Un mes y medio ya conversando en Historias para no dormir. Creo que la verdad no saben cuántas historias tenemos ahorita pendientes que vamos a comenzar a contar, a conversar con ustedes, a compartir con ustedes. Pero hay historias pendientes. Muchas gracias a los que se sumen al podcast para enviar sus historias, para que conversemos aquí, para que las compartamos. Y esta semana tenemos una historia bastante peculiar, una historia que es un poco, ¿cómo la podría decir? Extraña, ¿no? Es un poco extraña, acerca de un pueblo en una zona del Perú. Voy a dejar que se los cuente la persona, el protagonista de esta situación. Y que se lo cuente con el lujo de detalles como una persona que ha pasado por esto, ¿no? Les vamos a soltar ya el audio. Eso sí, quisiera que le presten mucha atención a los detalles de lo que él va a contar, porque creo que es una de esas historias que a uno lo dejan pensando qué puede ser, ¿no? A uno lo dejan pensando qué pudo pasar, qué pudo haber sido. Entonces, les dejo el audio. Vamos a escucharlo atentamente y volviendo comenzamos a compartir sobre eso. Ya regresamos. Hola, ¿qué tal? Gente de Habla Pablo. Mi nombre es José Cárdenas, o como todos me conocen, como el Kaisa. Este audio trata sobre un relato tradicional de un pueblito llamado San Martín de Orcocoto, ubicado en la parte sierra del Perú. Bueno, el pueblo se ubica en la punta de un cerro. Uno de los tantos relatos del pueblo lo viví cuando era niño. Viví por un año en ese pueblo, dado que mi familia pertenecía en ese pueblo. Un día visité la chacra de mis abuelos por varias veces cuando logré ir al lado más alejado de la chacra, o sea, los límites de la chacra de mis abuelos. Mis abuelos y mis tíos me revelaron que habitaban personas muy pequeñas llamadas gentilicios. Al escuchar, me dio curiosidad. Entonces yo al día siguiente volví a ir a los límites de la chacra. Y al ir por el establo, más o menos por donde está el burrito que se aproxima casi a los límites, y ahí está amarrado el burrito a un árbol. Y ya más arriba hay piedras y todo, pues no, cactus. Se me notó algo muy curioso. Descubrí que había unas casitas pequeñas fabricadas con las mismas piedras del cerro. Y pues tenían formas moldeadas, como si fueran talladas. Y entonces en el medio de esas casitas había un orificio para el lado de abajo de la tierra. O sea, hacia el suelo. Entonces, y me di cuenta al ver eso, pues me alejé un poquito porque me dio un poco de miedo. Entonces, al alejarme logré observar que había muchas otras casitas más, debidamente divididas, o sea, no estaban tan juntas. Cosa que no se podía visualizar de cerca. A simple vista solamente se veía una así. Parecían piedras normales, ¿no? Como si fueran parte del cerro. Pero alejándote a una distancia más o menos de un metro y medio, casi ahí por ahí, puedes ver y puedes notar que son casitas. Y los pisos también estaban previamente como si fueran losetas. Era algo muy fuera de lo normal, pues, ¿no? Entonces, me causó mucho, mucho incierto, ¿no? Preguntas. Entonces, luego me fui a mi casa, pues, ¿no? A la casa de ella. Y les conté eso a mi familia, ¿no? Y le conté
que había visto las casitas, el suelo y todo. Bueno, sí, o sea, no se quedaron sorprendidos, le pareció algo normal. Entonces a mí me causó también otra intriga. Y ellos me dijeron que ellos sí los vieron. O sea, ellos parece que han interactuado con ellos, con esas personitas. Y que eran personas buenas, que no les gusta los extraños. Me contaron un poco de ellos, pero no, que no les gusta los extraños, que no les gusta la tecnología, que ellos cuidan las chacras, limpian las acequias, que las generaciones, los ancianos, los de su edad más o menos, y la descendencia, todos saben acerca de ellos, un poco, y hasta muchas cosas más. Conocen cómo son, parece que ya los han visto, caminan deambulan por las chakras, cuidan las chakras. Pero el dato más curioso es que solamente se le permite hablar solamente a familiares cercanos. Entonces, no está permitido hablarlo con así, llevarlo a otros lados, ¿no? Yo ya no voy a ese pueblo más de 15 años, más de 20 años. Ya no he ido, no he viajado, no sé muchas cosas más. Lo poco que me contaron, al parecer que también tienen un acuerdo tradicional con las generaciones pasadas. Yo creo que ese acuerdo trata sobre la agricultura, que ellos por ciertos meses hay temporadas, ¿no? Por ejemplo, de manzanas, chirimoyas, y ellos mismos ayudan a que florezca y que no pase nada con esa chacra, que la tierra no muera, por decirse, para que ellos tengan riquezas por medio de la agricultura. Y me imagino que el trato será que ellos no hablen de ellos, pues, ¿no? Y aparte de eso, creo que también hay una. Hay, por ahí escuché también, en esos días que estaba preguntando, pregunté a algunos amigos que tenía ya yo, que también hay una tradición que a algunas personas se les ha dado el don de vivir más años. Esas personas fueron un poco más cercanas a ellos, a los gentilicios, que obviamente por los rasgos físicos y ellos que me cuentan son es una tribu de duendes que viven ahí en el cerro. Entonces, pues la verdad, yo lo viví, lo pasé, fueron revelaciones muy de experiencia propia, muy buenas, porque la verdad fue algo como si fuera. En ese tiempo estaba de moda narrador de cuentos, bueno, entonces me pareció algo muy loco, ¿no? Vivirlo y guardarlo, pues, no para mí. Y ahora que tengo la oportunidad de contarlo por este medio de audio, me parece muy interesante que todos lo sepan, pues, ¿no? Y que no tengan miedo de contar las cosas, ¿no? Que pasen, porque al final es. Esas cosas ayudarían mucho, ¿no? A revelar muchas cosas, algo que está algo ya perdido, como un tabú y todo. Y bueno, pues verdad o mito o fuera lo que sea, yo lo viví. No sé ustedes, pero y para mí fue una experiencia muy bonita y pues siempre lo guardaré, lo recordaré y esta va para ustedes aquí en el canal de Habla Pablo. Muchas gracias. Y muy bien, antes de cualquier cosa, yo quisiera saber a grosso modo, así solamente soltando lo primero que se les venga en la cabeza, Walter, Carlos André, ¿qué piensan ustedes de esta historia? O sea, suelten lo primero que se les venga a la cabeza, suéltenlo y díganme qué cosa piensan de esta historia. Que los pitufos son reales. Es lo que se me vino a lo primero cuando escuché el audio, ¿no? O sea, Ah, hablando de una man, aldea lo de relacionaste pitufos, de con la historia duendes. de los pitufos. Sí, 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 sí. Yo con los Lumpa Lumpa de la fábrica de Charlie. ¿Ah, sí? Sí, alucina. O sea, pero buscándole una respuesta lógica a lo que esta persona cuenta acerca de esta historia, ni siquiera parece que pudieran ser personas enanas, ¿no es cierto? Personas de baja estatura. Porque lo que él explica es que ellos viven en una especie de cueva
en un hueco, pero un hueco bastante pequeño. O sea, no es que sea una casita chiquita, sino es como un hueco en la tierra, no algo así. Pero son como que construcciones, ¿no? O sea, que son varias casas. O sea, no claro. Es una casa o algo. Una aldea. ¿Ves? Como la aldea de los pitufos. Entonces, por primera vez en el podcast, hemos tratado de conseguir a la persona que grabó este audio y nos lo mandó. Y queríamos preguntarle a esta persona directamente algunas cosas que tienen que ver con la historia. Esta persona ya ha salido antes en el podcast, es nuestro querido amigo Kaisa, que ha aparecido muchas veces en el podcast hablando de un montón de cosas, hablando tonterías también, porque él habla bastante de tonterías, pero ha aparecido en el podcast varias veces, ha aportado con lo suyo, y es él que nos ha enviado su historia acerca de los gentilicios. Kaisa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, gente. Buenas noches, Walter, Andrés, Pablo. ¿Qué tal? Contando un poco de la historia, vos. Mira, lo primero que yo te quiero preguntar es por qué les dicen gentilicios. O sea, ¿de dónde viene ese término para llamarlos a ellos así? ¿Tú sabes eso? Bueno, de lo que sé es por lo que son gente pequeña y un diminutivo. Es lo que ellos lo nombraron así. O quizás de repente ellos mismos se nombraron así, pues no. Ajá. Eso ya viene de años, no, ya su nombre de ellos es así. Walter, Carlos, Andrés, ¿ustedes quisieran preguntarle algo? O sea, la primera pregunta que se me vino a la cabeza fue entonces ellos, el idioma, ¿cómo pueden comunicarse con las personas y eso? ¿Hablan español o por señas o algo parecido? No, o sea, es la mi pregunta, porque en el audio que nos mandaste sale como que mencionas que ellos tenían como que una comunicación con ellos. Claro, interactúan. Claro, interactúan, pero ¿cómo es que se llegan a comunicar? Esa es la primera, más o menos mi primera pregunta, y la segunda es ellos que, o sea, supuestamente si ellos no tienen, no les gusta la tecnología, no les gustan esas cosas, ellos, claro, o sea, solo sobreviven que del campo y, bueno, no sé si andarán desnudos, si tendrán un pelaje o algo por el estilo, pero su ropa y esas cosas, ¿no? Ya, al lado de tu primera pregunta, ya. Bueno, las personas que son de avanzada edad, ya, lo poco que he tratado de buscarlo, la información, dice que las personas de que son de personas así ancianas, casi por los 70, ¿sí? Se les preguntó eso y dicen que ellos sí han comunicado con él anteriormente, cuando en el pueblo no había luz, solamente hacían esas linternas con querosene, no sé cómo se habrás visto que lo bombean y salen. Claro, sí. Ya, eso era antiguamente, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora que ya hay más luz, ha habido menos gente, menos información sobre ellos. Pero esas personas mayores me dicen que sí interactúan con ellos. Ellos hablaban con ellos porque mayormente, como te digo, ellos viven por ahí. Ellos viven en la punta de un cerro, el pueblito está en la punta de un cerro, y más allá están unas cascadas de donde proveen el agua. Bien. Ellos, y al parecer ellos generan su propio, así, su electricidad con agua, me imagino. A mí, yo creo, estoy en un estado medio raro, porque siento como si estuviéramos aceptando la existencia de esto. O sea, como si estuviéramos hablando como si literalmente esto existiera. O sea, si nos ponemos a pensar un poco en lo que estamos hablando, estaríamos aceptando la existencia de duendes que conviven con personas y que se ayudan mutuamente para un bien común. O sea, ¿se dan cuenta
lo alucinante que esto puede llegar a sonar, porque, claro, pues, ¿no? Podemos quizás decir, sí, bueno, quizás hablan nuestro idioma, tienen sus casitas y tanta vaina, pero creo que deberíamos profundizar un poco en el hecho de que esto sería alucinante que suceda, que esto sea real. No sé si, Walter, tú piensas igual que yo y estás tan sorprendido como yo, o tú tienes también preguntas que tengan que ver con el día a día de estos seres. A mí lo que me gustaría saber es si es que llegaste a visualizarlos, a verlos, ¿no? Y que de repente los puedas describir si los vistes, ¿no? ¿Y qué sensación tuviste cuando viste esta aldea, ¿no? De alegría, de temor, te asustaste. Me gustaría saber esas dos cosas para complementar lo que estás hablando, ¿no, Pablo? Claro, mira. Yo llegué a, no sé, a visualizarlo con cuerpo entero, pero lo vi como corriendo, ¿no? Pero sí, siempre tienen ese... Así como has visto no sé si habrás visto así videos donde salen los duendes y todo, que caminan medio cojeando. Claro. Ya más o menos así eran, pero no tenía un tamaño más o menos de un niño, ¿no? Era un poco más pequeño y no llegué a ver su rostro, solamente vi que tenía hojas secas de chirimoya, que esas hojas normalmente son bien grandes. ¿Las tenían pues, que las tenían como y ropa? Alejándose, ¿no? Para el lado. ¿Las tenían como que? ¿Como que tenían? Claro. Como ropa. Claro, como ropa, pero así abarcaba la mayor parte de su cuerpo. Y no se le veía mucho la cara y todas esas cosas, ¿no? Dale, dale. Y, pues. Completa lo que ibas a decir, Kai. ¿Usaste cuando lo viste? La verdad no, porque como te digo, para ellos era normal y yo lo escuché como si fuera algo normal y tranquilo. Porque si a mí me dijeran que no, son malos y se pueden hacer esto, te pueden llevar, no los molestes o hazle esto, lo otro. Entonces ahí sí me daría temor, pero si veo todo un pueblo que prácticamente conviven con ellos, a mí se me pareció lo más normal. Nunca se me prohibió no entrar ahí. Eso es lo bueno de todo esto. Pero nunca me dijeron, ¿sabes qué? No entres ahí. Interactúes con ellos. Jamás me lo prohibieron. A mí me parece alucinante lo que estamos conversando. O sea, es como si estuviéramos hablando de que Kaisa se encontró con un grupo de caballos, pues, bueno. Se encontró con un grupo de caballos salvajes y los dos, donde tomaban su agua, ¿no? O sea, loco, de verdad estamos hablando de la existencia de seres que tienen sus casas y conviven con personas, ¿no? O sea, ¿se dan cuenta lo alucinante de eso? De verdad, creo que deberíamos cuestionarlo un poco más. No sé por qué están ustedes en el plan de, ay, ¿cómo son? Y así. No, realidad, huevón, o sea, en realidad, Pablo, hay que cuestionar esto. La seguridad, pues, ¿no? Con la seguridad, no es que no la cuestione, pero si tú sí, puedes, pero no está bien. La cultura universal, vas a ver que en casi todas las culturas del mundo se mencionan de duendes. En todas. Dime, Walter, ¿tú crees, te lo pregunto directamente, ¿tú le crees? Sí, te puedo creer. No te puedo decir que no. Me parece que tiene sentido lo que menciona. Y más que todo, los detalles que menciona, ¿no? Por ejemplo, esto de la hoja de chirimoya. O sea, ¿quién lo hubiese dicho? Si fuese una mentira. ¿No? Eso me parece un dato súper, súper, súper súper interesante. Sí, a mí la también me pareció igual. Del lugar. Carlos André. Dime. Carlos André, tú eres mi última esperanza. ¿Tú le crees? Yo... Una persona que ha visto un duende y él me está diciendo que es más pequeño que una persona, que un niño, obvio que lo voy a creer. Por fin encuentro a alguien que de repente. Que también lo viste igual que tú. No, o sea, no es que lo haya, o sea, porque son lugares muy distintos, pero siquiera ya sabemos un lugar donde están, se podría decir, o dónde se puede ubicar. Ojo que no hay investigación
investigación de sobre este tema. Supuestamente la tradición de lo que dice el pueblo es que no puede llegar a Lima la información. A pesar que siempre en el pueblo se hace tradicionalmente, reciben a personas, hay una fiesta patronal que se llama la champería, que se dedica a limpiar la acequia desde donde sale, que es, viene siendo una cascada, y abastece de agua a todo el pueblo. Consulta antes que sigas un poco. ¿Esta información se puede compartir, sí, se puede decir acá en Lima, se le puede, no sé, se puede llegar a otros lados, o por tema de privacidad para la gente, los pueblerinos de esa zona, sí, es mejor evitar algunos nombres como para que no lleguen turistas curiosos y perturben eso, un lugar que se podría decir hasta santo, pues, ¿no? Para los pueblerinos. Mira, antiguamente sí era más o menos así como tedioso, pero desde que llegó la luz al pueblo, comenzó a llegar tecnología, uh-huh, al parecer, creo yo, que los habitantes, los gentilicios han estado desapareciendo. Han ido a otros lados, habrán migrado más adentro, a la parte sierra, porque normalmente la estática y todas esas cosas hacen daño, pues, ¿no? Imagínate tú siendo más pequeño, toda esa energía sonora que tú nunca has recibido. Entonces, cuando uno viaja a Lima, y de ahí baja la sierra, no tiene un tipo de soroche, tiene mareos, la nariz, claro, te sale así como negrito por la capa de ozono de Lima. Entonces, ellos también me imagino. Pero tú estabas mencionando una festividad que hacen, que en honor a los gentilicios. No, esa tradición, la verdad, también podría radicar de ahí. De repente le habrán dicho, sabes que ustedes tienen que celebrar esta cosa. Como te digo, ellos han tenido mucho contacto con ellos, las personas antiguas, y imagínate desde que hace mucho. Por ejemplo, mira, te explico, el cementerio del pueblo está a la entrada del pueblo, o sea, tú para entrar al pueblo tienes que doblar un cerro, ese es el cementerio, y ya ahí llegas a la entrada y bajas al pueblo que está en un cerro más grande. Entonces... Y una consulta, ¿y los pobladores ¿no? más antiguos, ¿les hacían algún tipo de ofrendas a los gentilicios, o solamente era un tema de comunicación para llegar a un acuerdo de mutua paz? Mira, lo que mi tío siempre hacía, y nunca le pregunté por qué, pero siempre lo hacía, siempre venía anualmente, antes de la champería, que es supuestamente la fiesta patronal de allá, venía a Lima, justamente a la playa, a llevarse 5 botellas de agua salada con arena. Venía anualmente, se las llevaba al pueblo y las tiraba a donde sale el agua, que abastece al pueblo. No lo sé, de repente ese es algo que podría ser también un pedido de ellos para que provee agua y traiga porque antiguamente también había un montón de trucha, un montón de vegetación, era hermoso. Desde que llegó la tecnología, la luz, pusieron antenas para la señal de celulares y todo, ya como que se perdió un poco. Y ya, pues, todas esas cositas. Yo me voy a poner en el plan antipático, ¿da? Ahorita lo que pasa es que Walter y yo estamos muy pegados en la historia, le creemos, estamos enganchados, pero tú estás como que hubieras querido que nosotros estemos un poco desacuerdo. No. Al contrario, a mí me encanta que ustedes se enganchen tanto con la historia, de verdad, porque es un poco el fin de este podcast, y también creo que se enganchen con la historia ayuda a que le encontremos más respuestas. Pero yo lo que no estoy de acuerdo es que todos nos pongamos en el plan de creerle, porque no me gusta que todos hablemos el mismo idioma. O sea, yo creo que tiene que haber aquí un cuestionamiento. No puede ser posible que estemos creyéndole. Kaisa es mi amigo desde que nosotros somos niños. Ya somos vecinos. Él vive a una cuadra de mi casa. Ya, para que sepan más o menos el vínculo que hay entre nosotros. Yo he escuchado antes esta historia, válido, ya, válido, en algún momento.
y le he hecho las preguntas del caso y etcétera. ¿Ya? Yo no estoy diciendo que él es un mentiroso ni que ha inventado esta historia, ¿ok? Pero yo... No lo cuento tampoco mucho así a lo libre. Exacto. Solamente exacto. Lo sabes tú. Me consta. Yo lo que no quiero es ponerme en el plan, sí, te creo y así es, y sí, pues bueno, allá están viviendo los entes. No, esto no puede ser posible. O sea, y si fuera posible estaríamos hablando de quizás uno de los, grueso, de los acontecimientos más increíbles que se han podido descubrir este año, o que se han podido compartir en un podcast este año. Entonces, por esa razón yo creo que deberíamos cuestionar más esto. O sea, bueno, yo lo voy a hacer, yo voy a cuestionar esto. Y como uno de mis primeros cuestionamientos es, ¿por qué desde que comenzó a llegar la tecnología y la luz al lugar, a ese pueblo, por qué nadie hasta ahora tiene algún registro visual del lugar en donde vivían los gentilicios o propiamente de los gentilicios? O sea, ¿por qué? Porque yo imagino que vamos a ponernos en la situación de que se fueron. Ya de que existen, llegó la tecnología y se fueron. Yo supongo que debe haber quedado ahí los vestigios de una civilización, como existen, por ejemplo, acá en Chorrillos, donde vivimos nosotros, hay un montón de huacas, ¿no? Que son vestigios de una civilización antigua, que han pasado miles de años y eso sigue ahí. Yo imagino que hasta ahora deben haber vestigios de que esa civilización, si es que ha existido, todavía pasó por ahí, o algo de ellos tiene que haber ahí, porque... Si son seres como nosotros, sino que más chiquitos, y viven de cierta manera, viven de los animales, de los vegetales, de lo que comen, de lo que sea, tiene que estar ahí algún vestigio de que ellos han pasado por ese lugar. Sus casas, sus herramientas, sus maneras de movilizarse, su ropa, el lugar en donde enterraban a sus muertos y cosas así. ¿Por qué no hay eso? Y bueno, como te digo, la mayor parte de las casitas están a los límites de casi todas las chacras. O sea, las chacras tienen hasta un límite nada más, no llegan hasta el cerro. O sea, más o menos así como el barrio, ¿no? Uh-huh. Que solamente se llega porque la pista puede decir, pero ellos tienen un límite y desde ahí no pasan. Y desde arriba solamente crean cerros, cactus y todo. Cuando yo tenía, como te digo, 12 años, más o menos 10. Hace unos 27 años, más o menos. Claro, yo no voy más o menos casi 20 años que no voy. Pero yo veía las casitas, como te digo. O sea, tú no vas a ir a ver que el mismo cerro te provee ese tipo de piedras. El mismo no te va a poner, toma, esta piedra para acá y esta piedra para acá, no. Esas piedras han estado previamente moldeadas y talladas porque yo los he visto. No es que... Consulta, o sea, ¿era una distancia más o menos de cuánto? ¿Kilómetro, 2 kilómetros o muy cerca? No sé, estamos hablando de unos 10 pasos, 15 pasos. A ver, mira, ¿cómo te explico? Vendría siendo... De la Virgen del Morro, más o menos, hasta su subidita nada más, comenzando la subida. Estamos hablando de unos, Pablo, más o menos que unos 50 metros. Más o menos, desde los 50 metros para abajo ya comenzaba la chacra. Ahora, tú dices que estas construcciones... No se podían ver de cerca, pero alejándose un poco, un metro y medio, sí se podían ver. Estas construcciones que tú viste, ¿estaban puestas una al costado del otro o estaban puestas en desorden, sin ningún tipo de, ¿cómo se podría decir? Ordenamiento rural, ¿no? Porque, por ejemplo, todas las ciudades, los barrios, los distritos, etcétera, están construidos de cierta manera para que por el camino que pasa por el medio pasen las personas, pasen autos, vehículos, de alguna manera. ¿Cómo estaba construido esta ciudadela que tú viste? Mira,
como te digo, no están juntas, no están intercaladas, están, por ejemplo, hay en forma de, ¿cómo te digo? Algo así, una acá, otra por arriba, otra para abajo, pero así dispersas. Y lo más curioso es que ellos no tienen camino, no tienen camino para avanzar, no tienen camino. Solamente tienen la casita y alrededor un par de losetas así, de las mismas piedras. Tú te alejas, por ejemplo, tú te acercas y los puedes ver así. Te alejas un metro y los puedes ver, pero tú te alejas más de ese metro, no los puedes ver. Es como si fuera el mismo cerro. Se comienza, no sé, de repente es el ángulo, no sé cómo lo habrán hecho, porque tú te alejas dos metros. Es, no como, una, es como una ilusión óptica, solo. Claro, algo Kaisa. Así. Claro, claro. Una forma. Claro. No, es como una forma de camuflaje. Claro, dime, no Kaisa. Tú no lo notas. Manja. Kaisa, ¿existe la posibilidad, aunque sea 1% o 0,5%, de que tú te hayas equivocado? ¿Sobre qué? Sobre lo que viste, sobre estas casas que viste. O sea, ¿existe la posibilidad de que tú hayas visto otra cosa diferente y que tú hayas asumido que son casas? No, porque todos los días íbamos a la chacra, pues. O sea, no es que iba un día ya, oye, el burro donde nosotros teníamos un burro, el burrito estaba abajo y, ¿qué será? 5 o 6 metros comenzaba el cerro. Entonces, desde ahí, yo de niñito subía, pues. O sea, estaba ahí un paso, o sea, era como, y yo siempre subía para ver si los encontraba y nunca los encontraba. Cuando bajaba, por ejemplo, del burrito para abajo hay una acequia que va a correr todo el cerro para alimentar al pueblo. Entonces, en esa acequia, más abajito está la chacra de mis abuelos. Entonces, ahí teníamos un montón de cosas, chirimoño, todo. Y cuando yo quería ir al límite de las de estas de mis abuelos, siempre veía uno que se metía. Porque cuando estaba la acequia, hay piedras, es una pilca. Y la pilca, tiene así, las piedras están así metidas, tiene como escaleras. Y supuestamente yo cuando me pregunté a mi abuelo, me dijo que eso nunca nadie lo había puesto, eso estaba así, así creció la piedra, me dijo. Entonces yo dije, qué raro, porque ese es el ignorante, yo digo, la ignorancia de mi abuela, porque como él nunca ha ido a Lima, de repente no es, pero no, esa pilca siempre estaba así. Me dijo. O sea, que la pilca haya tenido como escaleras así, puntas que salían, ni siquiera la puede sacar, imagínate. Esas puntas yo quería, siempre quise sacarla, a veces de cagón, porque era mi chivolada, quería sacarla. Pero esa punta, por ejemplo, sobresale un poco, pero adentro es puta, hasta el fondo, como si fuera una viga de columna. ¿Qué crees tú que sucedía con los gentilicios cuando tú ibas a visitar el lugar en donde vivían? ¿Qué cosa crees tú que pasaba con ellos? Porque imagino que deben tener... O tú asumes que ellos deben tener algún tipo de poder mágico, esotérico, diferente, ¿no? ¿Qué piensas tú que pasaba con ellos cuando tú ibas a ver si estaban ahí? Yo creo que no se sentían ni amenazados ni nada, sino que como veía que yo era muy curioso, y no era... Lo que pasa es que los niños de ese pueblo son muy inocentes. Entonces... Es la clásica pregunta, pues, ¿no? Cuando uno va a un barrio, te mira maleante, así todo, ¿no? No como un niño inocente que, a pesar que haya peligro, siempre te va a decir hola. Esos son los niños de pueblo, pues. Entonces, como te digo, ellos habrán sentido que yo soy muy curioso, pues, si no habrán querido demostrar lo que realmente habrán podido hacer o hecho, pues, ¿no? Porque nunca se acercaron a mí, nunca hablaron conmigo. Yo creo que los gentilicios, los animales o las cosas que de repente no conocemos, siento que ellos tienen como que un sexto sentido, como que tienen algo más que hace que detectar la buena vibra, la mala vibra, claro, o la gente también, que está yendo con... La malicia, todo eso. Eso es lo que iba, que sienten la malicia, lo que si estás con ganas de ir simplemente a curiosar, a destruir, a hacer amigos, ¿no? O sea, claro. En tu caso, claro. Sí.
Walter, ¿tú opinas igual? Sí, yo escucho, ¿no?, la historia, y así como Pablo mencionaba, pues que eran como que parte de la fauna, claro, silvestre, es que del lugar. Yo entonces, no era del pueblo, pues, yo no era del pueblo, de quizás de repente por eso. También lo ven como algo dentro de su entorno, ¿no? Claro, pues por eso, no, de repente por eso, porque yo no era del pueblo. O no darse a notar. Sí, lo que pasa es que como te digo, yo era de Lima, limeño. Mi vestimenta era muy diferente a lo del pueblo, pues de repente por eso que notaron, de repente quizás que yo no soy de ahí. Y la curiosidad, como te digo, no le gusta mostrar lo que realmente son a los demás, ¿no? Tienen, de repente habrán tenido una mala experiencia ellos mismos y ya no quieren hacer eso, pues. Tú dijiste que algunas personas incluso se les había dado el don de vivir mucho más tiempo. ¿Cuánto tiempo más han vivido estas personas? En el pueblo existen prácticamente unos 10 a 12 apellidos similares. Está mi familia, que son Sacravilca, después hay Sacsacravilca, y todos terminan en Vilca. Me contaron alguna vez en ese tiempo que había una persona que había vivido, ¿cuánto era? 102 años. Había vivido 102 años. Y esa persona fue una de las personas que fundó el pueblo. Inclusivemente, él fue el primero que decretó cerca una ley a que todo ladrón o maltratador o todo cualquiera que cumpla una ley sea esclavizado. Abajo de la iglesia había un calabozo que todo el mundo podía ver. Él creó eso, pues no exactamente te podría decir cómo es esto, pero todavía los grilletes siguen ahí, pues, ¿no? Debajo de la iglesia, exactamente en las escaleras que dan para la iglesia, abajo hay una casita que hasta el día de hoy no se retira. Siempre estuvo ahí ese tipo calabozo. Me parece súper alucinante lo que estamos conversando. Creo que no, yo no lo termino de creer. Me parece que es una situación, una anécdota, una historia demasiado... No es bizarra. Es poco creíble porque, no sé, no es que yo no te crea a ti, sino que no me creo la historia porque tendría que aceptar que existen estos seres, y creo que es difícil de aceptar que estos seres existen, porque ¿cuál sería su naturaleza, no? ¿De dónde vendrían? ¿Qué serían igual que nosotros, pero chiquitos? Como tú dices, se les adjunta un poder medio esotérico, medio mágico. No encajan en una descripción de lo que uno podría llamar normal, ¿no? ¿Qué cosas son personas? ¿Qué cosas son personas pero chiquitas? ¿Qué cosas son magos? ¿Son brujos? ¿Son animales? ¿Son una mezcla entre hombre y animal? ¿Son, no sé, personas que se convierten en chiquitas? ¿Dónde encajaría dentro de una explicación lógica, dónde encajarían estas personas? ¿Tú qué crees, Carlos Andrés? O bueno, si es que son personas, ¿no? Estos seres, ¿dónde encajarían? Carlos Andrés, ¿tú qué crees? Mira, Pablo, mira, te soy sincero. Una vez yo escuché a una persona que me dijo, todas las películas de ciencia ficción, de dibujos, y todo lo que han creado, o sea, son basadas en algo. Ahora que él me está comentando de eso, o sea, me pongo en el papel, o sea, tenemos los pitufos, que dijo Walter, te dije los Lumpa Lumpa de la película La Fábrica de Charlie, no sé si alguno de ustedes ha visto Frozen, hay unos monstruitos pequeños también de roca, chiquitos, claro, hay muchas cosas, los hobbits del Señor de los Anillos, todas esas cosas que a veces tú dices, ok, o sea, qué capo el que creó todo, pero
que sería que esa persona haya escuchado una historia, como la de Kaiser, o ellos lo mismo lo hayan presenciado y simplemente se hayan basado a eso. Walter, sin decir la palabra definitivamente, ¿cómo podrías explicar esto? Se me venía a la mente, Pablo, uno de los primeros episodios que grabábamos, las dimensiones, ¿no? Uh-huh. Tal vez sean seres que viven en otras dimensiones y que por momentos o por lugares pueden cruzar a nuestra dimensión y es ahí donde los podemos visualizar y ver. A ver, o sea, Gordo, tú estás aceptando que mi teoría de las dimensiones con esta historia tiene un asidero, tiene una, o sea, le aumenta valor a mi teoría acerca de las dimensiones. Lo que pasa, Pablo, que hay muchas cosas que son, ¿no?, que no tienen una explicación. Entonces, lo que tú mencionas de las dimensiones, ¿no?, es una teoría. Y es una teoría que tiene sentido. En cierta manera puede ser también válida. O sea, no se trata acá que solamente uno lo que dice es verdad o es correcto. Siempre tienes que ser abierto, ¿no?, a escuchar, a ver, investigar qué hay más allá de todo esto. Y yo sí creo que posiblemente pueda suceder eso, ¿no?, que puedan cruzar por ciertos momentos a esta dimensión. Carlos André, dime. Dale una explicación no paranormal a esto. ¿Qué explicación le darías? Me agarraste. Una explicación no paranormal. O sea, que son unos seres que han quedado desde la prehistoria, que han aprendido a evolucionar desligado a las evoluciones humanas, ¿no? Walter, una explicación no paranormal. Una explicación no paranormal es que de repente fue una ardilla o fue un pajarito, un ave que lo que pudo haber visualizado. Ok. Kaisa. Gracias por contarlo. Kaisa, una explicación no paranormal. Una explicación no paranormal. Bueno, como te digo, los relatos no los he vivido yo, los ha vivido la mayor parte del pueblo. Claro, él, tu amigo Kaisa, decirle que es una o algo no paranormal es imposible, porque él lo ha visto. Yo te voy a dar una teoría no paranormal. Te escucho atentamente. A ver si me convence. Yo creo... Ilústrame con esa frentaza. Yo creo... Mira, okay, un duende grande. Creo que pueden ser pelado. Propios pobladores que han hecho esto. Haz así. A ver. Yo creo que esto ha podido ser obra de los propios pobladores. Que han construido estas casitas, estos caminos, y que les han hecho creer a las personas que vienen de fuera esta historia por algún tipo de protección al lugar en donde viven. Hay una historia en la sierra, me parece, o la selva del Perú, que se contaba acerca del Tunche. No estoy diciendo que el Tunche no exista. Hablaban acerca de un ser que le denominaban el Tunche. Que era un ser que supuestamente mataba gente y hacía de barajuste y medio, y que era un terrible, y etc. Después se descubrió que el Tunche fue una historia de los propios pobladores para que la minería en ese tiempo, que estaba en todo su auge, yendo a las provincias del Perú a sacar minerales, a sacar etcétera de cosas, los trabajadores tengan cierto temor a ingresar a estos lugares, y de alguna manera la minería formal no pueda sacar provecho de los beneficios que tenía esta tierra.
yo creo que si pensamos en una teoría... Yo creo que estás... Disculpa que te un poquito, pero creo que estamos confundiendo términos, porque una cosa es el tunche y otra cosa creo que es el tunki, porque tunche normalmente son duendes que habitan en la selva, ¿no? Y hay otra especie de duende que habita en específicamente en minas, ¿no? Entonces ahí habría que, ¿no? hacer esa enfermedad. Y yendo Carlos Andrés, ¿querías decir bueno, algo? Sí. No le encuentro lógica que los pobladores hayan creado eso, porque, ya bueno, en el caso que tú das, que es para combatir lo que es la minería formal, ¿no? En este caso no ganan nada. Es que eso tú no lo sabes. Tú, o sea, tú ya mejor le preguntamos Estamos pensando que quizás sí, ¿no? Como no conocemos el pueblo y no conocemos lo que hay, no conocemos... lo que se puede sacar de ahí es que decimos que no, puede que no saquen nada, no ganen nada, pero es porque no lo conocemos. Hay que preguntarle al que es de allá, Kaizen. M. Ya, o sea, la fuente de ingreso primordial, se podría decir, del pueblo es la agricultura. Claro, en exportación de... chirimoya, manzana, membrillo, melocotón, paipacay, palta. O sea, todo lo que es la agronomía. O sea, sí. Si es que tú llegas a ser formalmente a un pueblo, o sea, siendo externo de eso, es seguir en el rubro de la agricultura. ¿Para qué vas a aumentar a gente, o sea, o creando algo así? Es que lo que a mí me parece curioso es que a partir de la llegada de la luz, estos seres desaparezcan. O sea, justo cuando llegan la tecnología, los celulares, con video, para tomar foto, etcétera, justo en ese momento que quizás puede haber un registro filmográfico, fotográfico de estos seres, justo en ese momento desaparecen. Eso es lo que me cuestiona. O sea, Pablo, ahí mira, ahí sí te voy a... Hoy día voy a entrar un poco en debate contigo. Lo que pasa es que... ¡Excelente! Normalmente, las cosas, o sea, los seres que son naturales, que no son humanos, mejor dicho, sea animales, plantas, o en este caso, los... gentilicios. Esas entidades... Al ver la presencia humana, o sea, los humanos en este sentido somos muy destructivos. A ellos no les importa. Si ellos rompen un cerro para poder pasar y hacer una ruta más rápida, ellos lo van a hacer. Sin saber que de repente están afectando a una fauna, a una flora. Cosa que pasó acá en el mismo Chorrillos. Había una reserva de aves guaneras. Solo por querer hacer una pista de una playa a la otra, hicieron desaparecer esas aves. Entró en peligro de extinción y creo que ya no hay la reserva de aves guaneras. Puede que pase lo mismo con el tema de estas entidades, que simplemente, como ya tenemos tecnologías y todo lo demás, ellos por querer ir a buscarlo, de repente por querer estudiarlos o averiguar qué es, ellos simplemente mejor despego y me voy más al fondo para que ya no me estén molestando. Esas personas son... Pero toman la actitud que toman, es como por ejemplo pasa con la selva, ¿no? Que cuando comienzas a llegar a lugares y a construir, los animales de la zona comienzan a irse más lejos para no tener contacto con el ser humano. Me imagino que puede pasar algo similar, claro, algo similar, ¿no? Sí, puede ser, pero a ver, aceptar algo tan tan grande como la existencia de seres así, a mí en lo personal me resulta difícil, porque siento que como que ustedes dan por hecho que esto existe, por la historia que ha contado Kaisa, por los detalles, ¿no? Por la seguridad que él tiene cuando cuenta esta historia, pero siento que hay algo detrás de que no
que no es paranormal. O quizás sí. No sé, quizás me estoy equivocando. Pero o sea, creo que no, si yo no, si es que esto está tal cual, no sé ustedes, pero yo creo que estaríamos pues escuchando una de las historias más increíbles que se han escuchado en un podcast o en algo parecido acerca de la existencia de seres sobrenaturales. ¿Qué piensan ustedes? Yo siento, mira, yo te soy sincero, yo siento que si un día agarramos, no sé, una cámara, un micrófono y nos vamos a los pueblos más profundos del Perú, no sé cómo sea en otro país, a los pueblos más profundos del Perú, donde de repente ni siquiera haya luz, vamos a encontrar historias parecidas o hasta peores, creo yo. Sí, o sea, es muy cierto lo que dice Carlos Andrés, ¿no? Normalmente se repiten las historias en diferentes lugares. O sea, no es que sea un solo lugar, ¿no? El Perú es tan extenso, tiene tantos microclimas, ¿no? Tantas violencias. Y ya sea en la costa, en la sierra, en la selva, siempre se van a escuchar historias de duendes, de demonios, ¿no? De ángeles, que sí dan un tipo de querer creer en esas cosas. No es un caso que suene en Rusia y que en Rusia, por ejemplo, ¿no? O sea, tiene bastante sentido y lógica. Tú, Walter, en el lugar de Kaisa, ¿qué sientes que hubieras hecho en pro de saber la verdad? Correr. Es que era nuevo, pues, ¿no? ¿Qué le digo yo? No sé. ¿Cuántos años tenías, Kaisa, en ese tiempo? Yo tenía 12. Ya, pues claro, ¿no? Creo que es lo normal. Yo creo que si te hubieses cruzado con un duende en el camino, no creo que nos hubiésemos puesto a conversar con el duende o jugar con el duende. Creo que ahora, Kaisa, ¿podrías buscar en este momento un papel y un lápiz, por favor, o un lapicero? ¿Para qué? A ver, dame. Dale, te esperamos. ¿Qué quieres esperamos, anotar? Te esperamos. Dale. Ya, ahora que Kaisa no está. ¿Ustedes Bien. Creen en la historia? Yo sí. Tiene ciertas cosas en ese sentido, ¿no? O sea, no te puedo decir que puedo creer al 100%. Ajá. Pero mira, lo que yo sí le creo es que vio las estructuras, ¿no? Ya. Yo le creo que vio las estructuras. Yo le creo que ha visto estas escaleras, porque ha visto escaleras y ha visto escaleras que han estado construidas mucho tiempo atrás. Yo le creo que ha visto estas casas. Lo que no estoy completamente seguro de creer es en si existen duendes conviviendo con personas en ese lugar. Se me hace difícil. Lo que yo le he pedido, que traiga un papel con una hoja porque yo quisiera que me dibuje en ese papel lo que él recuerda acerca de cómo eran esas casas. Pucha, ya. Mira, y a partir de ahí, no de ese dibujo... Mira, yo siento que no son, o sea, de repente no son duendes. Lo que pasa es que nosotros estamos mal acostumbrados o de repente a las primeras cosas que se nos pasa la cabeza al ver, nos dicen una cosa pequeña, de unos ciertos rasgos, nosotros decimos, ah, son duendes. ¿Qué son, ratas? No, que de repente no son duendes. De repente, no sé, Pablo, me pongo en el punto X, o sea, puedo decir que son hobbits, ¿me entiendes? O puedo decir que de repente son, o sea, son unos monos pequeños. ¿Monos? Claro, monos pequeños, y tienen la forma de como se podría decir, el animal que tiene más parecido a un ser humano se podría decir que es el mono, ¿no? ¡Kaisa! Dime. Por favor, te quisiera pedir como un gran favor si es que nos podrías con el mayor detalle posible que tengas en tu memoria, si es que nos podrías dibujar la estructura
de la casa que viste tú? La estructura. Sí, ¿cómo ya, vamos eran a ver. Esas casas? ¿Cómo era el techo? ¿Cómo eran las paredes? ¿El hueco? ¿En qué lugar estaba? Si puedes detallar, o sea, no detallar en lo que puedas, más o menos en el cerro, hasta qué punto estaba, hasta dónde llegaban las chacras y esas cosas. De repente, mira, acá nos escuchan en España, de repente ya no existe la palabra cerro. Cerro viene a ser como una montaña. A ver, el momento cultural de Carlos Andrés, explícanos qué es un cerro. Suficiente, y hablé. Explícanos, pues, Carlos Andrés, no te votes. No, no me voy a votar. Te conozco. La gente no sabe qué significa votar en España, pues, para tienes que explicar esa jerga. Claro, Carlos Andrés, por favor. Ha dicho Pablo. No, pero tú eres el que aporta el momento cultural en el podcast. Ya, algo así, más o menos, mira. A ver, no se ve, pero lo voy a poner a la luz. A ver. No se ve mucho. ¿Logras visualizarlo? Ah, es como una especie de cerrito, ¿no? Ya lo veo. Es como una cabaña, ¿no? Es parecido, mira, ¿te acuerdas cuando muere una persona en la autopista, no le ponen una casita blanca? Ah, ya. Tiene más o menos esa forma, pero las piedras que están cruzadas en forma de triángulo son como las piedras de construcción, pero de color rojo, que son parte del cerro. ¿Ya? Pero en el medio siempre hay un hueco. Muy parecido a una huaca. Tamaño de un puño. Es mayor parte es parte del cerro. Son piedras parte del cerro, pero que no tiene sentido porque las piedras son enormes y son cuadradas. Las piedras del cerro de ahí son enormes. Y la parte duna, que viene siendo la parte del cerro, que es duna, es como molidas, como cascajo parecido, pero más finito, como tierra. Y en ese lado no se puede cultivar. La puerta, ¿entraría caminando al ras del suelo? ¿El hueco está al ras del suelo? ¿Está más arriba o cómo? El hueco está en el medio más o menos de la casita. Como si fuera una ventana redondita y ahí. Pero no está así, la casa no está directa, está inclinada para el cerro. De repente es por eso que tiene el ángulo que cuando tú te alejas no se ve. Y siempre por los costados siempre hay cactus. ¿Tú ya no vas al pueblo de allá hace más o menos 20 años porque ya no tienes... una pregunta ya es un poco personal, porque ya simplemente... ¿Ya no hay interés de ir a ese pueblo por los familiares y eso? ¿O por qué ya no visitas mucho ya ese pueblo? Lo que pasa es que yo hace mucho tiempo estaba enfermo, tenía ataques de epilepsia. Cuando era niño, tenía como los 15, así, adolescencia, tenía ataques de epilepsia y yo no podía viajar en autobús mucho tiempo. Entonces decidí ya no ir. Ya de adulto, ya con los hijos y todo, ya no me da tiempo. Siempre quería ir, inclusive mi abuelo falleció hace poco tiempo y quería ir, porque mi abuelo falleció en su casa. Entonces... ¿A cuántas horas de Lima queda el pueblo? 3 horas. Como antes era más, porque la carretera ya está mejor. No sé si conocen Antioquía, porque Antioquía ya es un pueblo conocido con las paredes pintadas y todo. Sí, es claro. Cerca a Huarochirí, claro. Si es que no me equivoco, ¿no? Claro, Huarochirí, pertenece a Huarochirí. Sí, claro. Pero si es que no me equivoco, ¿es para Matucana o al centro? Para el centro. De Antioquía está a 4 pueblos más allá. O sea, son cerca de 6 puentes que pasas, que tienes que cruzar. Con el carro con André, vamos para ir a hacer una... Yo también creo que podríamos ir a hacer una visita. Yo siempre he querido ir... Caixa. 3 horas.
3 horas de Lima, no estoy muy lejos. No, pues no. Pero es trocha, es trocha. Sí, para ir es trocha. El carro Carlos André aguanta. Si lo aguanta Carlos André. Nos aguanta a nosotros. No, sí, es trocha, hace años no voy. Estaría bueno ir, porque incluso mis familiares tienen una tía que de la cascada, más abajo hay un puente rojo. De ese puente rojo, un poquito más adelante, está la casa de una de nuestras tías. Entonces, ella vive en su propia chacra. Entonces, ella debería saber mucho más cosas de lo que sabe el pueblo, porque ella vivía ahí, de repente ella misma interactúa. Manja, sí. Mira, ahorita acabo, o sea, mi curiosidad fue a más, y entré, lo googleé y eso, y mira, se fue Kaisa. Kaisa, ¿estás? Ahí está. Ya. Ven que hay una parte como de cactus que él dice, el brillo no deja ver. O sea, es una parte de chakra y arriba está como que el cactus. Uh-huh. O sea, es curioso. O sea, tantos detalles que me diga y todo ello da bastante curiosidad. Yo creo que podemos ir malito. Con los ingresos millonarios que está generando el podcast, no tendríamos ningún problema en ir en cualquier momento. Y mandarnos al viaje, ¿no? Sin problema. Es la primera vez que nos toca que una persona que ha mandado su ¿cómo se llama? Su experiencia, forme parte de la grabación. Es una situación que nos sucede por primera vez. Estamos de verdad bastante agradecidos que Kaisa, aparte de haber mandado su historia paranormal, ya que nos sigue en el podcast, aparte de eso haya accedido a formar parte de la grabación de este podcast, a responder las preguntas de manera muy amable, sin molestarse, no sin decir, ay, no me creen, entonces no digo nada, me quedo callado, etcétera, ¿no? Sino dispuesto a compartir, a poder hablar y responder las dudas que creo que cualquiera de nosotros y de los que nos están escuchando tendrían acerca de una situación, vuelvo y repito, tan especial, tan difícil de creer, una experiencia bastante, no sé, ¿no? Un poco chocante incluso para algunas personas de que algo así exista. Entonces, ha sido importante su aporte, ha sido importante sus palabras, sus explicaciones, y sobre todo ha sido importante que se mantenga a pesar de los años en su historia, ¿no? Yo he escuchado antes esta historia, nosotros nos conocemos hace mucho tiempo y yo he escuchado antes esta historia, él no la cuenta mucho, por lo mismo de que las personas no le creen y a él en realidad no le interesa mucho que si las personas le creen o no. Más está preocupado por otras cosas que si las personas le creen o no le creen esta historia, entonces no la cuenta mucho, ¿no? Un poco para ir finalizando. ¿Qué conclusiones podrían sacar ustedes sobre esto? Bueno, yo creo que muchas cosas todavía por descubrir, por estudiar, por analizar. Me gustaría, perdón Pablo, sí. No, dale. No, me gustaría mucho, te soy sincero, me gustaría mucho que este episodio, este podcast sea la parte 1 y que hagamos una parte 2 yendo al mismo pueblo, ya después de haber vivido, conversado con personas de allá, de repente una tía de él que nos quiera brindar la información. Ahí, porque creo que ahorita queda todo muy incierto. Siento que yo queda todo muy,
muy al aire, tú no crees mucho, nosotros creemos demasiado. Así que sería bueno no cerrarlo acá, sino alargarlo un poquito más en otro podcast. Sí, yo creo que podría ser, me parece interesante poder ir in situ al lugar, tomar fotos quizá, ¿no? Tomar fotos, grabar videos, conversar con más personas y de alguna manera tratar de encontrar la verdad, ¿no? Que a las finales es lo que todos quisiéramos. Walter, un poco para cerrar este capítulo, ¿qué tendrías para decir? Para complementar lo que decía Carlos Andrés, yo creo que las historias no se pueden cerrar aquí, siempre hay que seguir analizando y viendo qué es lo que hay más de fondo. Y sí me parece interesante poder hacer una investigación en el lugar de los hechos. Así que invito a todos tus oyentes a que si no quieren colaborar con los pasajes, los viáticos, por favor, se comuniquen a tu correo, Pablito. No hemos cuenta. De llegar los fondos. A ver, vamos escucha, a explicar un poco que la situación económica de nuestro país. Nosotros estamos pasando por una situación económica bastante difícil. Ya hablaremos de eso en el podcast en futuro. No en Historias para no dormir, sino en otro podcast. Hay muchísima gente dejando sus estudios universitarios, sus estudios en institutos, muchos millones de personas sin trabajo fijo. El presidente está tratando de alguna manera de reactivar la economía, pero el Perú ya era un país con bastante pobreza y desempleo, y ahora con la pandemia, peor todavía, ¿no? Entonces estamos... No es el momento para viajar ni gastar dinero en más que comida, alcohol y medicinas, ¿no? Pero sí, quizás un alcohol poco para, más adelante. ¿Alcohol para echarte al cuerpo o alcohol para tomar? No, para echarme al cuerpo, porque no tomo desde que empezó la pandemia. No estamos para gastar en eso, no estamos para sobrevivir con lo que tenemos, con lo que podemos agenciarnos. Por ahí vender algunas cosas, ¿no? Armar un negocio de algo, vender cosas, porque así estamos todos, o la gran mayoría. El único que trabaja aquí formalmente es Walter y no nos quiere dar trabajo, eso quiero que quede claro. Le estamos pidiendo hace tiempo que nos ayude, no nos dé una mano, estamos comiendo pan como... Ni te daré tampoco, ni te daré. Y no le interesa al señor, simplemente se preocupa por él. Como es una persona pudiente, con dinero, tiene su departamento, tiene sus autos, ¿no? Y para decir definitivamente por acá, definitivamente por allá, como habla pues la gente con dinero, ¿no? Así habla la gente con dinero. Y no nos quiere ayudar, ¿no? Pero bueno, no importa, aún así es nuestro amigo. Él es el opulento acá. El opulento. Claro, ¿no? Como decía Walter, en su momento llegará la oportunidad de poder, viajar y poder ver in situ lo que sucede en este lugar. Nada, yo quería agradecerle a Kaisa por estar aquí, por responder nuestras preguntas. Yo creo que su historia es muy interesante. Los detalles creo que la hacen aún mucho más interesante, y sobre todo los detalles de una persona que quizás no sabe tanto sobre este tema, sino que sabe porque preguntó, sabe porque una vez vio y sabe porque también ha sacado sus propias conclusiones a partir de lo que ha escuchado y de lo que ha visto. Entonces, yo sé que tú no cuentas mucho esta historia, pero creo que no tiene mucho valor esta historia, porque si bien nos llegan muchas historias a Historias para no dormir, creo que muy pocas historias tienen esa base de evidencias, ¿no? Que esta sí tiene, que quizás no tiene fotos, videos, etcétera. Pero en los detalles que tú comentas y compartes está la evidencia. Entonces, antes de despedirnos, ¿qué quisieras decir acerca de tu historia y acerca de ti, Kaisa? Bueno, de la historia, hay muchas cosas que contar. Hay muchos relatos que el pueblo todavía
no realmente lo cuenta todo, porque son muy reservadas y a pesar de todo ya no hay mucha gente mayor en el pueblo. La mayor parte de la gente mayor ya no o falleció o simplemente ya está senil. El pueblo ha cambiado mucho, hay más tecnología. Las pocas fotos que he visto del pueblo ya han cambiado bastante algunas cosas. Hay chacras que han muerto prácticamente. Y pues prácticamente hay que ver, pues no, porque de repente pasa una cosa, otra cosa que uno no sabe. Pero el pueblo está cambiando mucho y de repente siguen ahí, no lo sé. Las historias, como les conté, son realmente reales. Fue vivida cuando yo era niño. Aún así, mis tíos la siguen contando. Son relatos verídicos que la mayor parte del pueblo nunca la va a poder olvidar, ¿no? Porque son parte de ellas y que esas vivencias, de una manera u otra, como ya no hay mucha gente adulta y la tecnología prácticamente los está echando a estas personitas, de repente podría ayudar un poco a hacer este tipo de cosas, ¿no? Para saber un poco antes de que se vaya totalmente. Que nos va a escuchar mediante la transmisión de Locou Radio en España y a toda la gente que nos va a escuchar internacionalmente porque nos escuchan en más de 175 países. No sé quién nos escucha en Uzbekistán ni en Emiratos Árabes Unidos, pero nos escuchan. Saludos. Claro, mando saludos a todas esas personas que escuchan este tipo de podcast, que es muy entretenido, muy interesante, y que sigan la transmisión de Ahora Pablo, porque todo puede pasar. Muy bien, todo ese puede pasar. Es el nuevo lema del podcast, todo puede pasar. Muy bien, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por compartir con nosotros, por dejarnos compartir un momento con ustedes. Esto lo hacemos con mucho cariño para ustedes, para que pasen un gran momento, para que escuchen una gran historia, para que compartan también sus historias. No se olviden de escribirnos al Facebook, Habla Pablo, enviarnos historia. Tú no tienes Facebook, escríbenos a Instagram, hablapablo.podcast. No tengo Instagram, bueno, escríbenos a Twitter, habla-pablo. No tengo Twitter tampoco, bueno, mándanos un correo a pablito1553@gmail.com. Y si no tienes nada de eso, ya te hemos dicho, puedes enviar tu historia paranormal ponerla en una botella y tirarla al mar. Y en algún momento nos llegará tu historia. Esto fue, por supuesto. Escriba por YouTube también de Habla Pablo. Vas a comenzar a salir en el podcast, ¿ya? Uno de estos dos se va a ir. En esta semana lo decís. Ah, su madre. Sí. Terrible dictador. Como tiene que ser. Y en todas las plataformas. Escuchen Kaisa, Habla Pablo en todas las plataformas. Recuerden que Kaisa quiere su comisión, creo, ¿no? Sí, sí. ¿No? Ya él cree que ya no está pagando ya. ¿Qué de eso? No le digo, no me tires dedo. Ay, igual te va a soltar algo. Pueden escucharnos por todas las plataformas donde se escuchan podcasts: Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast. Estamos subiendo el podcast también a YouTube, para que les sea mucho más fácil escucharlo también. Y si quizás tienes algo que hacer, tienes que viajar de un lado a otro, tienes que barrer tu casa, o tú que estás encerrado como nosotros, ya no sabes qué acomodar, estás acomodando 3 veces a la semana tus sillones, puedes poner el podcast mientras estás haciéndolo y dejarnos acompañarte. Esto fue... ¡Chao, Carlos André! Sí, estoy acá. Chao, digo, ya nos estamos despidiendo. ¿Qué tú te vas a quedar, hermanito? Hermano, está que metes una. Se quiere quedar, pues, se quiere quedar. Te voy a cortar. No, por eso te estoy diciendo chao, Carlos André. Chao, hermano Pablo. Chao, hermano. Chao, Walter. Ah, no está roncando, Walter. Chao, sigue nomás, chao, Walter. Chao, Walter. Ah, ya se despertó. Chao, Kaisa. Chao, André. Un gusto. Chao, Walter. Chao, Kaisa. Chao, Kaisa. Gracias, un gusto, Walter Carlos. Hasta pronto con ustedes. Nos vemos la otra semana con una historia que está siendo investigada, porque creo que vale la pena investigarlo un poquito más para poder compartir con ustedes esta investigación acerca de esto que está pasando, que ya escucharán de qué se trata. Muchas gracias por estar ahí, por escucharnos. Esto fue Habla Pablo, el podcast en, como dice Kaisa,
donde todo puede ocurrir. Hasta pronto.